Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, les habla su hermano Pedro Pablo Maya. Hoy vamos a comentar aquellas noticias cristianas que a diario salen por las redes de internet. Tenemos hoy esta noticia que nos llena de preocupación. La hemos tomado de noticiascristianas.com, donde dice: retira el monumento de los 10 mandamientos del Capitolio de Oklahoma. Y aquí lo vemos efectivamente cómo lo están retirando. Dice: en junio la Corte Suprema de Oklahoma votó 7-2 en contra, pero fue retirado el monumento dictaminado que violaba la Constitución de Oklahoma, que prohíbe el uso de bienes del Estado para promover una denominación eclesiástica o un sistema religioso, de acuerdo con Christian New Network. Dice: el monumento a los 10 mandamientos de Oklahoma fue retirado de la capital de Estados Unidos. Mis hermanos, es terrible, terrible. Estados Unidos fue una nación que se levantó bajo el temor de Dios. Y es terrible el espacio que ha ganado el enemigo. Terrible, terrible. Y llegar hasta el punto de por ejemplo, los billetes que decían "en Dios creemos y confiamos" también fue quitado. Todo lo que vuela a Dios, ya en las escuelas, ya antes se oraba, se leía la Biblia, ahora es prohibido leerla. ¿Qué significa todo esto? Significa todo esto es que el camino está preparado para venir al anticristo, porque no hay otra explicación. Y no se puede comprender que una nación que ha sido prosperada porque guardaron el temor de Dios, hoy en día esté quitando todo lo que sea de Dios. Y eso va a ser una ruina para esta nación. Difícilmente, difícilmente Estados Unidos en el futuro podrá ser un líder mundial. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios y le están haciendo caso a los enemigos de la palabra, al mismo diablo. Todo preparando palabrería al anticristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta otra próxima oportunidad estaremos comentando más noticias cristianas. Feliz día.